Que Maipú tenga un espacio de una semana para poder producir este intercambio. Y hoy, en esta apertura, en este aniversario de la feria de la biblioteca Juan José Elizondo, tan cara, ¿no? Está todos los maipuenses, una biblioteca con tanto material. Bueno, los lectores han sugerido, y a través de las bibliotecarias, querer tener a Andrea Milano en la sala. Así que, bueno, Andrea, cuando las bibliotecarias se contactaron con ella, muy dispuesta, dijo que sí, así que muy contenta de tenerlo acá. Ella hace un género muy particular y bueno, ella te va a hablar más bien de lo que ella escribe, lo que hace, que bueno, tantas lectoras de Maipú leen sus libros y buscan su material, ¿no? Te va a tocar inaugurar propiamente la Feria Maipú. Sí, la verdad, bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que ha sido un honor para mí, bueno, que me hayan convocado y bueno, y también obviamente que inaugurar la feria, ¿no? Y celebrar también el aniversario de la Biblioteca de Maipú. Contar algo de lo que nos anticipaba Marina con respecto a tus obras. Sí, bueno, en realidad vendría hoy a presentar lo que sería mi última novela, que se editó en el mes de febrero y que se encuadra dentro del género romántico histórico y se llama En brazos de mi enemigo. Esa es mi última novela con la que estoy, digamos, viajando, ¿no? Presentándola en ferias, en eventos, así que bueno, contaremos un poquito después de qué trata y todo la cocina que hay. Hay detrás de un libro, ¿no? Bueno, ¿qué vas recibiendo de los lectores en estas visitas que vas haciendo con respecto a este trabajo? La verdad que yo digo que el trabajo del escritor es un trabajo muy solitario. Uno se encierra en una habitación a escribir y está con la historia meses, a veces un par de años. Y el momento cuando se encuentra cara a cara con el lector, si bien uno trata con los lectores en las redes sociales, cuando se encuentra cara a cara con el lector es cuando uno lo disfruta más, ¿no? Ese que le digan, me gustó este personaje, o vas a escribir sobre este, me gustó tu novela, no me gustó esto, pero es lo más lindo. ¿Te pasa lo que otros escritores, esto de que te cuesta desprenderte de los personajes una vez que terminas el proyecto y tenés que ponerte a pensar en otro? Sí, la verdad que sí, yo siempre digo que cuando termino una novela tengo que hacer una etapa de duelo, porque me cuesta muchísimo soltarla, soltar a los personajes y si bien ya tengo una historia seguramente en mi cabeza para seguir contando, me cuesta muchísimo, muchísimo soltarlos, dejarlos ir. Es cuando la madre que no quiere dejar ir a los hijos, bueno, salvando las distancias, pero es eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto de la historia? O sea, ¿de dónde por ahí obtenés los datos, las fuentes? Porque hoy por hoy hay tantos escritores que tienen estatus diferentes de la historia. Sí, la verdad que a la hora de lo que yo hago es mezclar ficción con historia, gracias a Dios hay fuentes, digamos, interminables y escritores que vienen a contar la historia desde otro ángulo, ¿no? No lo que aprendimos nosotros en la escuela con los manuales, sino la vida privada de algún prócer, de algún evento histórico, y yo, bueno, me nutro mucho de eso, ¿no? No solamente la historia de arte contada oficialmente, sino también por los que la reescriben, ¿no? Que esa es la más jugosa siempre. Es la más jugosa siempre. ¿Tienes alguno que puntualmente te guste más? Que bueno, Felipe Piña. Y como un pionero. Y Daniel Balmaceda también, cada cual con su estilo, sí, me gusta mucho. Bueno, ¿qué sigue en tu agenda después de Maipú? El mes de agosto, bueno, voy a estar en la Feria del Libro de Tandil, es la primera vez que voy a estar en la Feria del Libro de Tandil, y el 4 de agosto la editorial para la que yo publico, que es Penguin Random House, organiza un festival de historias que enamoran, una jornada en el Centro Cultural Borges, y fui invitada a participar junto a 10 autoras más, Florencia Bonelli, Gloria Casañas, etcétera, etcétera. Así que feliz.
Te felicito que tengas una buena estadía en Maipú y bueno, seguramente los lectores estarán agradecidos. Gracias y la verdad que estoy feliz de estar acá. Muchas gracias.